Hola amigos, ¿cómo están? Los amigos de Yerrito Bicirruteando, los fieles amigos de Yerrito Bicirruteando que nunca me dejan solo y ven siempre mis videos. Muchos besos y abrazos. Mira, pues este es otro video que voy a hacer. Estoy aquí en la terminal de los autobuses de Express Bus Terminal de la línea 3, la línea anaranjada. Es la línea de precisamente mi rumbo, Shunguro. Va hasta 8 estaciones, o sea que relativamente está cerca de donde vivo. Esta línea, pues, esta estación de Express Bus Terminal, aquí tomo mi camión para Suncheon. Voy a conocer una nueva ciudad aquí en Corea del Sur que se llama Suncheon. Pues esténse al tanto, ahorita nos volvemos a conectar en el camino, a cosas interesantes y bueno, pues allá también grabaré algo. Un ratito con la magia de la edición. Bye. Bueno, esto es un poco de lo que es las afueras de la ciudad. Ya de Seúl nos vamos conectando con otras ciudades. Como verán aquí, pues también hay puentes, casetas, pero aquí ya todo es automatizado, como pues ya no, ya saben que son autobuses o los carros ya tienen todo por medio automático. Los tienen ya pagada, supongo que, no sé, la cuota, la tarifa, la caseta, lo que sea. Los letreros de las distancias son marcadas en metros, kilómetros, etcétera. Allá dice 2 kilómetros, en ese letrero decía. Y pues bueno, yo siento que lo de las millas nada más en ciertos países, Estados Unidos, Gran Bretaña y así, pocos. Un día me lo explicaron que lo de los kilómetros es lo general. Así que pues seguimos en el camino. Miren todo lo bonito que es, pues, las carreteras. Carros muy deportivos es lo que veo aquí, de la Hyundai, de la Kia, de algunas otras marcas. He visto Jaguar, BMW, Audi, otras marcas locales, he visto hasta Maseratis. Miren, allá va un BMW. Pero sí. Los carros le tiran más que nada, son buenos carros, le tiran a deportivos. Ese Kia es de los viejitos que se pueden ver, aunque el otro negrito. No he visto carros viejones, más que pues camionetitas como esas o motocicletas, pero carros particulares no he visto. Bueno, aquí transmitiendo en vivo. Pues bueno, aquí vino a hacer una parada, la parada de medio camino, Yongam Alban Service Area. Lo que está por allá, por allá es el Yongam Alban Service Area. Pero ya es hora porque nada más son 15 minutos. Entonces pues ya fuimos al baño, a toda esa parte de por allá atrás. Aquí es donde parquean los camiones, como podrán ver. Y pues nuestro camión es está parqueado en el sitio 20. Es el placas 8470. Ok. Bueno, yo ya me voy a subir porque ya pasaron los 15 minutos. Vaya amigos, estoy subiendo al camión, bye. Caminos y puentes federales informa.
Pues bueno, aquí ya pasando un Volvo, un camión de volteo. Estas carreteras poblanas, no es cierto, estas carreteras coreanas que nos estamos dirigiendo a la ciudad de Suncheon. Yo me voy a bajar una parada antes, Suncheon Dahakyo, la Universidad de Suncheon, Suncheon University. Acabamos hace, ¿qué serán? 10 minutos, acabamos de hacer una parada de emergencia en el baño. Bendito sea Dios, porque le andaba de hacer de la pipí al chofer y yo también ya estaba que no me la acababa. Entonces, miren, ahí están saliendo unas fumarolas. Ha de haber sido niebla o algo por el estilo. Yo andaba que no me la acababa, entonces ya pasamos, bendito sea Dios, al baño. Fue una, pues, buena oportunidad para preguntarle al chofer que cuánto nos faltaba para Suncheon Dahakyo, Suncheon University, Universidad de Suncheon, y me dijo que 40, 50 minutos en aquel momento. Ahorita es como 30 o 35. Pues miren, la carreterita está muy buena, así ya, pues, con sus montes, se siente el friecito. Mi amiga Lynn de Malasia, que voy a ver allá, me dijo que estaba lloviendo por estos días. Me traje un paraguas portátil que me prestó Texo allá en Coco Living House, y pues el mío lo dejé ahí en el cuarto. Ahí entramos un puente, estos puentes que son medio kilométricos. Miren hasta dónde llega. Sí se ve que está medio largo. Y en esas cosas que vamos pasando con luces, sale sonido como de patrulla. Oigan, oigan. Ajá, es como que anuncian que estás pasando un puente, ¿no? O no sé. Muchos sonidos raros, raritos aquí en Corea, pero muy agradables. Bueno, amigos, ahorita nos volvemos a conectar. Bye. Estoy aquí en Suncheon comiendo Kalpi, es spicy grilled chicken. Pero esto es really spicy. Ni yo, que soy tan de cosas picantes, lo puedo soportar. Para aquellos que no comen comida picante ni poquito, nunca lo pueden. Es totalmente picoso. ¿Ven todo lo rojo? ¿Ven todo lo rojo? Es pura salsa picante. Es pura salsa picante. Con tteokbokki, ramyeon. Con tteokbokki, con ramyeon. Y bueno, el pollo ya voló. Y tenía también queso derretido. Te lo puedes bajar con granos de elote. Te lo puedes... O con kimchi. O con kimchi. ¿No? O con rábano dulce. Esto es rábano dulce. Rábano dulce. Bueno, también te da lechuga y pues agüita. Aquí seguimos en Suncheon. Saludita. Yes, why not? Where? Where do you recommend? Choose your place. Here. The Green Cross. So what is good? This is a drama set. El set del drama aquí en Suncheon. Así con. Aquí nos vamos a tomar unas fotos. El drama, como verán, amigos, aquí es donde se rodaban películas coreanas en antiguos tiempos. Allá está la photo zone, donde te puedes poner tu cara y tomar fotos. Allá está mi amiga Lynn. Lynn, hi.
Y bueno, estos son antiguos sets de filmación de aquí en Corea del Sur. Miren esta casita y donde aquí pones tu cara y te tomas la foto. ¿No? Muy bonito todo esto. Pues miren todo esto. Estamos aquí, seguimos en el lugar de la exhibición de drama sets. Y ves como toda una villa de casitas, ¿no? Es toda una villa de casas. Allá cuesta arriba. Impresionante. Todas estas casitas. No doubt, sin duda, esta es una súper, súper, súper vista del oeste, del oeste de Corea, de cuando se filmaban los westerns, de la set. Here? I'll take your picture. Okay. ¿Dónde? Chico. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. Do 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 do. This is the drama set, my friend. You're saying my eyebrows are not the same? No. They are different? With your eyebrow rise, you look very well. In your photos, this is a well, but without water. Yeah, super place. The drama says. Incheon City Tour. What? Oh, beautiful. Wow. El camioncito que ya se va es el camioncito del tour al drama set aquí en Suncheon. Muy bonito. Amigos de Pillerrito Bicicleteando, esta es la hora en que terminamos nuestro video por hoy. Son las 2:46, 2:48 a.m. del miércoles 1 de mayo de 2019. Ya es el día del trabajo, ¿no? Labor's Day. Eso es a nivel internacional. Aquí también se festeja, se va a celebrar creo que aquí el 2 de mayo. En México el 1 de mayo, pero en México están celebrando esta hora el día del niño, porque todavía son las 12 del día. Bueno, nos despedimos. Nuestro trenecito a Seúl de regreso sale hasta las 7 con un minuto en el Mukhungwa. Ok, ahí dice a Seúl, a Yongsan, es la estación del metro. Yongsan, a dos estaciones de Seúl Station y a 5 en total de Shumuro, que es donde vivo yo. 71 Yongsan Mukhungwa 1502, el track número 5. Bueno, todavía me estaré por acá otras 4 horas con 10 minutos. Esta es la terminal, muy muy ad hoc, muy confortable, no hace nada de frío. Es la terminal de Suncheon. Me vine a pasar un día muy agradable aquí a Suncheon con mi amiga Lin de Malasia, una amiga que conocí ahí en Coco Living House. Y bueno, nos dimos los teléfonos y un día, pues me invitó a pasar un día para acá. Es un pasadía para no quedarme la noche en ningún lado. Y fuimos al drama set, a un drama como que abandonado de filmaciones de películas coreanas antiguas. Ya lo verán en el, o lo acaban de ver en el video, ¿no? Porque esta es ya la última parte, la despedida. Bueno. Disfruten mucho. Yerito y Ruteno los quiere mucho. Seguimos por acá en Corea, al pie del cañón, hasta que el cuerpo aguante. Un saludo a la distancia. Bye.